Según un balance de la Secretaría de Infraestructura de Antioquia, ya son tres las cabeceras municipales que tienen pavimentada su vía de acceso. Esto en cumplimiento de un programa que avanzará durante 2 años más. El departamento tiene la meta de pavimentar 395 kilómetros de vías de acceso a 23 municipios de aquí a final de 2023. Para tres de ellos, esos trabajos ya están listos. En nuestro gobierno entonces hemos ya entregado la cabecera de Argelia a principios de este año, la cabecera, perdón, a finales del año pasado, el 2020, la cabecera de Concepción, estos dos municipios en el oriente, y la cabecera de Alejandría. Son tres hitos fundamentales ya de municipios que casi que los hemos vuelto a traer al mapa de Antioquia. En la actualidad se avanzan los procesos de pavimentación de las vías Peque Uramita, la de Puerto Triunfo y la de Anorí, entre otras. En el municipio del Bagre ya arrancamos ejecución, la semana pasada tuvimos el acto, si se quiere, de arranque. Este municipio tiene una connotación muy especial y es que allí hemos venido haciendo la carretera de manera histórica, gobernador. En 2022 se iniciará la pavimentación de las vías de Ebéjico, San Pedro de Urabá, Sabana Larga, Nariño, entre otros.